Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y miembro del Comité Político del PLD. Durante su visita a esta ciudad de San Francisco de Macorís, tras ser cuestionada sobre la situación actual de esa organización política y la reciente aprobación de primarias abiertas y simultáneas, expresó: puede ser una decisión del CC, eso es lo que establece la ley electoral, que el máximo organismo de dirección, en caso del organismo de dirección del que es el CC, aprobara las primarias. Hay que ver cómo con el apoyo de la Junta las organizamos de la mejor manera posible, que podamos hacer un proceso exitoso y democrático como siempre lo hemos hecho y que hagamos la adecuación de los estatutos tal y como se acordó a la ley electoral para que haya una correspondencia entre lo que dicen nuestros estatutos, que nuestra carta magna, en ese caso nuestra constitución, con lo que establece la ley. Asegura, el PLD se mantiene unido, sus principales líderes tienen sus aspiraciones. No están enfrentados, cada uno tiene sus aspiraciones y los dos son militantes del PLD. Entre Leonel y Danilo nunca me he visto un enfrentamiento. Bueno, el problema es que hasta ahora constitucionalmente Danilo está impedido. Y al Danilo estar impedido por la constitución, hasta tanto no se clarifique esa situación, porque hasta ahora no ha dicho que quiere reelegirse, en consecuencia de los líderes que están terciando en el proceso, y aclaro, de los dirigentes que están aspirando a presidente, el de mayor liderazgo es Leonel. Otros aspectos como educación superior y mayor presupuesto para la UAS, agregó. No, la UAS solamente no, la educación vive en cambio permanente, porque la educación tiene que responder a la demanda del presente y del futuro. Y en esta sociedad del siglo XXI, lo único permanente es el cambio. Tenemos que ir cambiando continuamente para poder mantener la calidad requerida en cada momento. ¿Hace falta aumentar presupuesto para la UAS? Ese tema no. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.